Voy a hacer unas preguntas básicas ahí. ¿Quién me puede decir cuáles son los 5 patrones típicos de conductas de un liderazgo? ¿Es autoridad, maestra? ¿Los 5 patrones? Ah, no, los estoy confundiendo. ¿Cuáles son los 5 patrones típicos de conducta de un liderazgo? Era dominio, tacto, comunicación, cooperación y los demás no me acuerdo. Esos eran esos eran los de las conductas. Maestra, es lo que une, puede ser como el que vende. Ajá, no me acuerdo los otros. ¿Cuál otro? Te faltan 4. ¿No son los principios, los utilitarios y el... ¿Qué, consulta? Ya me dijeron uno. El primero es el que vende. Autoritario. Profe, político, evaluador, participativo y libre iniciativa. ¿Sí son esos? Los 5 es... Une. Vende. Consulta. Consulta. Vende. Pero sí son los de autoritario, político, vende, evaluador, participativo y libre iniciativa, ¿no? Ah, sí, pero estos son los 5 estilos básicos. Ah, ok, es manda, vende, prueba, consulta y une, ¿no? Ajá. Sí, los 5 estilos básicos. Los que ustedes me están dando son los 5. Son los estilos. Son los estilos que me dieron. ¿Qué es autoritario? ¿Qué es el que manda? El político, que es el que vende, el evaluador, que es el que prueba, el participativo, que es el consulta, y el de libre iniciativa, que es el que une. ¿Ok? Sí, estaban bien, nada más que yo estaba poniendo diferente aquí, donde dice manda, pues, ¿qué es lo que hace? Manda, ojo con eso. ¿Ok? Porque por ahí les viene. ¿Cuál es o cómo reajustar su estilo? ¿Cuáles son los estilos de un liderazgo? Es la naturaleza de la situación, la necesidad y los deseos de quienes usted se dirige y las preferencias personales de un líder. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí se acuerdan, chicos? ¿Sí están ahí o ya me salí? Es la naturaleza de la situación, las preferencias personales del líder, ¿y el otro cuál era? El otro era... las preferencias personales, las necesidades y los deseos de quien usted dirige, y la naturaleza de la situación. ¿Cuáles eran los diferentes tipos o estilos? Esta ya me lo habían dicho. Principios, utilitario y coercitivo. ¿Cuáles fueron los primeros que me dijeron? El de madre, dominio activo, manda, vende. Ajá. Consulta. Ustedes me habían dicho. Es dominio, tacto, comunicación, madurez, actitudes y cooperación. Exactamente. Esos son. Si se los estuviera yo haciendo el examen, no, nadie los hubiera yo punchado ya. Y hubiéramos reprobado. Ya, créanlo que sí. Y eso que no me estoy dando una breve repasada. Si llegan a escuchar algo y todo dormido, no se preocupen, es aquí en mi casa porque van a componer mi refri. Bueno, muchachos, entonces. Seguimos con lo siguiente. Nada más les dan una breve repasadita ahí, chiquita, para que no se vayan a confundir. La verdad me siento del nabo. Esto lo vimos apenas.
Dice, los liderazgos y el empoderamiento, ¿cuál es la diferencia entre un seguidor y un líder? Los líderes suman la responsabilidad de... ¿Qué hacen los líderes? ¿Demandar? Acuérdense que los líderes crean... Oportunidades. Oportunidades. O bien pueden ser metas. Crear una visión para los seguidores, bien puede ser participativos ante equipos, ante socios, ante miembros y asociados. Facilitar y tomar acciones para ayudar al grupo, bien puede ser definición de actividades y metas para avanzar hacia la visión indicada. Ayudar a los demás a desarrollar el compromiso de las habilidades y las conductas que incrementan la productividad personal y organizativa. Que hayamos dicho que cualquiera podía, dice, como podemos ver, cualquiera puede ser un líder en un contexto. Pero bueno, no solo permite y anima a los demás a asumir sus funciones de liderazgo, sino que también crea el ambiente y las oportunidades para que lo hagan. Bien sabemos que los líderes designan responsabilidades de asegurar la visión y comunicación en el grupo, que nos define las metas, a los miembros que desarrollan las herramientas y los recursos necesarios para alcanzar el éxito en cumplimiento de una misión. ¿Qué es una misión? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cómo se van a implementar o cómo lo van a hacer? A ver, Mace, ¿cómo lo van a hacer, Mace? Buenos días, Mace, buenos días. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué, maestra? Yo nada más escuché que de cierta forma un líder, y con todas las palabras que dijo, en regreso sacar una que otra palabra, como es el que toma la iniciativa, gestiona, convoca, promueve, incentiva, motiva y evalúa al equipo. Y creo que un punto importante de un líder es que tiene que saber identificar los puntos fuertes y las debilidades para poder saber organizar. Y creo que es lo más importante de un líder. Exactamente. Pero así como ustedes que están estudiando para docentes, o bien dicho, para educadores, pues viene siendo la palabra, deben de tener sentido del humor y deben de tener, ¿qué más? ¿Qué más? Carisma. Carisma, ¿qué más actitudes? Paciencia, ¿qué otro? Responsabilidad. Habilidades, ¿qué más? Responsabilidad también. Responsabilidad. Facilidad de palabra. Facilidad de palabras. A ver, Emanuel, ¿cómo has estado manejando tus actitudes? Yo, pues, como me dijo usted, he estado trabajando con, pues, como tengo hermanas, con ellas. Porque también luego me sacan de mis casillas. Estaba intentando ahí, pues, mejorando mis formas de ser. Y, pues, sí me ha funcionado. Ok, muy bien. A ver, Maris, ¿cómo estás manejando tus actitudes, tus habilidades? ¿Cómo las piensas desarrollar en un aula? Ay, pues a mí me falta mucho el sentido del humor, soy pésima para eso. Tengo un sentido del humor muy negro. Soy muy ácida, pero es que aquí no se puede, en la casa. Tendría que, no sé, juntarme o tener más trato con las personas. Te presto a mi sobrino. Pobrecito. Bueno. Vas a tener que aprender a tener paciencia. De que la aprendes, la aprendes. No, es que, o sea, de la paciencia no me afecta tanto. Más bien, soy muy... ¿Eres muy pasiva? Sarcástica. Sí. ¿Sarcástica por qué? Porque me gusta decir las cosas, pero a veces la gente, o sea, como por lo mismo de que tengo el humor muy negro, pues la gente no se lo toma bien. Bien, ajá. Ok, bueno. A ver, María Camacho, ¿tú cómo has estado manejando esas habilidades?
Pues no muy bien, maestra. Bueno, yo también tengo muy poca paciencia y también me cuesta como que mucho trabajo hablar y, o sea, como que dar mi punto de vista y temor a que ese no sea, o sea, que no sea lo correcto. Y pues creo que me faltaría mucho para desenvolverme así como en un aula. Pero yo creo que las pruebas de acierto y error son lo que nos va a llevar al éxito. A ver, muchachas, les estoy haciendo esas preguntas porque esas son las que les va a llevar al éxito, exactamente lo que dice Damaris. Ustedes como están iniciando, van a empezar a iniciar, deben de ser un poquito más pacientes, más pasivos con sus alumnos cuando vayan a estar en un aula. Recuerden que para poder manejar o poder llevar a cabo llevar en un aula, digamos que la batuta, deben de ser ustedes bien conscientes, deben de ser muy pacientes. Más, eso es lo único que tú debes de tener. Manuel, paciencia. ¿Sí? Sí. A ver. Pero, maestra. Vale. De hecho, tengo un conocido que es maestro. Uh-huh. Y me dijo que, bueno, que a él le funcionaba, por ejemplo, esos ejercicios para meditar y estirar, que lo relajan mucho. Y no sé por qué me dio él ese tip o consejo que yo lo hiciera antes. Tú más que nada debes de manejar tus actitudes. ¿Por qué? Por lo mismo de que como vas a estar frente al grupo, acuérdense que lo que les dijo la directora el otro día, la persona que les enseñé, que les mostré, ella, esa maestra, empezó poquito a poquito, y ahorita no me pregunta, pero ella tiene ya tiene colegios, tiene dos colegios, pero también porque ha sido muy paciente en su forma de trabajar. Yo con ella empecé, y mírenme ahorita, ya hasta dónde andamos. ¿Ok? Acuérdense que también los que son liderazgo no solo nada más es para segmentos de una empresa. También entran los que son profesores, facilitadores que hacen un trabajo, abastecedores de recursos, comunicación, lo que es su visión, los desarrollos de ambiente. También tenemos lo que es debemos de tener la facilidad de palabras al expresarnos, debemos de tener lo que es saber manejar o estar o agarrar la batuta frente a un grupo. Lo que es la visión compartida. ¿Qué es visión compartida? Es que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia visión que debemos considerando en el mundo. El trabajo importante del líder es facilitar la creación de una visión. Bien puede ser escrita, expresa. La idea de un liderazgo es transformador. ¿Cómo debe ser una persona? Transformadora o debe de ser, ¿qué más? Innovadora también. Innovadora, ¿qué más? Creativa y comprensiva. Creativa y comprensiva, exacto, Mace. ¿Qué otro? ¿Qué más? Bueno. Seguimos con lo demás. Ay, perdón. Dice, una declaración de visión, más que nada es una fuerza motivadora poderosa para un grupo. Es una imagen para la cual están trabajando colectivamente. Deben definir una causa que es más grande que una persona represente o algo se pueda cumplir a solas. La declaración de la visión debe de ser inspiradora
y variar a medida que cambia la visión compartida. ¿Ustedes cómo pueden compartir una visión con alguien? Primero, pues yo creo que dando la idea o la estrategia, bueno, la idea, de ahí se empiezan a formar estrategias tomando en cuenta todos los puntos de vista, los pros y los contras. Exacto. Y pues ahora sí que enamorar al equipo para que se entusiasme y pueda realizar el proyecto, la estrategia para poder llegar. A ver, ¿cómo ustedes podrían definir una razón para que las personas trabajen en conjunto? O bien lograr lo que ustedes quieran. Con una meta en que todos lleven, o sea, que a todos les interese llegar al mismo punto. Ok, dice, la visión de las personas tiene un sentido de pertenencia. Lo que es la organización, al desarrollar una declaración de visión, es importante que todos tengan la oportunidad de contribuir. Si deciden hacerlo, las facilidades, se asegura la participación de todos. Es como ahorita que estamos haciendo un tipo colectivo, viendo de que, ahora dice, piensen en el propósito y las metas de su organización. En su cuaderno van a escribir una declaración de visión que usted considere que sea favorable para un grupo. Van a tener 5 minutitos para escribir una visión que ustedes consideren, y ahorita me la van a compartir. ¿Ok? Cada uno de ustedes. ¿Cómo, maestra? Perdón, no escuché bien. Van a escribir una visión que ustedes tengan. Ok. Creación de una visión. ¿Cómo lo van a hacer? Van a pensar en un propósito y en una meta. La vas a escribir en tu cuaderno y la vamos a compartir en grupo. ¿Qué tipo de visión ustedes tienen? Ustedes pueden tener como qué es la misión o visión que quieren tener en la vida o en el estatus que están. ¿Cómo pueden? Pero ¿sobre qué tema o basándonos en qué? Ustedes, es de ustedes, no es mía. La visión es de ustedes. ¿Sí, sí me explico? Nuestra, algo así como nuestra filosofía personal, maestra. Exactamente. Algo así como nuestra filosofía personal para poder tomar el trayecto de la vida. Exactamente. O sea, es sobre ustedes. Van a tener 5 minutitos para que lo escriban, lo piensen, lo mediten y me lo comparten. Vamos a compartir en grupo. Acuérdense, si yo estoy en un, si por ejemplo, yo ahorita les dijera, a ver, muchachos, van a trabajar en equipo. Si les mandaran a un consejo técnico, les pusieran a trabajar en equipo y les dijera, me van a hacer ustedes como colectivo una visión que tengan para la mejora en su aula. ¿Qué es lo primero que harían? ¿O cómo lo harían? ¿Quién tiene algo por ahí? ¿Alguna que tenga algo en mente? Para mejorar el, ¿cómo dijo, maestra? Para mejorar el aula, o sea, para mejorar el comportamiento del aula o mejorar mejorar el aprendizaje de sus alumnos. ¿Cómo le harían ahí? Poner diferentes tipos de actividades, porque si hay si necesito una mejora del grupo, es porque hay cierto tipo de problemas, ya sea que los alumnos no quieren prestar atención o no quieren trabajar, o entonces hay que implementar otro tipo de técnicas y estrategias. No, por ejemplo, también
que los alumnos ayuden a decorar el salón, que ayuden a llenar la biblioteca para que ellos tengan como desestresarse leyendo, o sea, que también se les inculque un hábito de lectura y así puedan comprender mejor, porque muchas personas nada más leen pero no entienden lo que están leyendo. ¿Sí? ¿Más o menos eso? ¿Qué más, Damaris? ¿Quién otro tiene otro punto de vista? ¿Quién otro? A ver, ¿ya tienes su visión? No lo expresa. A ver. Hay alumnos que les interesa la escuela y hay alumnos que quieren jugar o hay alumnos que quieren hacer amigos. Entonces, para poder implementar una buena educación con esos alumnos, se les tiene que aplicar estrategias diferentes porque creo que había escuchado que hay tres tipos de alumnos en un aula. Los que son más de aprender por visual, los que son más de aprender haciendo lo que están, vivirlo, de leerlo. Y entonces creo que sería buena estrategia tratar de que cada punto que nosotros estemos explicando, haciendo o leyendo, pueda llegar de manera diferente a los alumnos. Okay, ya creo que mi visión. Denme un ejemplo. Si ustedes se llegaran a ver en una situación con un alumno que sea conflictivo, ¿de qué forma ustedes tratarían de solucionar ese tipo de situaciones con su alumno? Pues debe haber una raíz. Creo que lo principal de todo sería escuchándolo y viéndolo. Probablemente tiene problemas con algún amigo o en sus amigos por su barrio. Y siempre y cuando hay que llegar y ver cuál es la forma o por qué la persona o el niño se está comportando de esa forma. A ver, ¿ya tienen la visión? Empezamos con el primero, que es José Alfonso. ¿Y más está? A ver, José. Mi visión de... Acerca de ti, una visión que tengas para la vida, algo que quieras hacer, cómo la vas a implementar, qué métodos vas a usar. No, pues, mi visión para educador, pues sería... diera todo mi esfuerzo como para seguir la meta, o sea, para dar las clases donde yo quiera ir. Uh-huh. pero eso tiene también camino que tengo que ir para estudiarlo. Okay. Bueno, muchachos, vamos a hacer una serie de preguntas. A ver, dígame usted si es verdadero o si es falsa. ¿Los líderes solamente nacen o se hacen? Se hacen, maestra. Se hacen. Se hacen. Porque se hacen. Ok, se hacen entonces. Bueno, maestra, pero es que hay personas que sí nacen con ese tipo de carácter de liderazgo. Con esa actitud. Ajá. Exacto. Dice, mi estilo personal de liderazgo, ¿se puede cambiar? No escuché bien lo que dijo, maestra. ¿Cómo? Un ejemplo, mi estilo personal de liderazgo, ¿se puede cambiar? ¿Ustedes pueden cambiar su estilo personal? Sí.
Sí, sí se puede, maestro. Sí, se puede. Sí, porque son, por ejemplo, si nuestro estilo no ayuda para que podamos avanzar, nosotros tenemos que cambiar o modificar ciertos aspectos para poder avanzar. Así es, exactamente. Sí lo podemos cambiar. Si nosotros no podemos, como lo mismo le digo a Emanuel, usted puede cambiar su estilo de, su personalidad puede ser un poquito más, más paciente, como siempre he preguntado a él, ¿cómo voy a ser paciente? Con yoga, puedes ir al gimnasio a sacar todo el estrés. El estrés, exactamente, tiene que ir a hacer estrés. Bueno, seguimos con lo siguiente. ¿Dar poder al seguidor es importante para el líder, sí o no? ¿Cómo, maestra? ¿Dar poder al seguidor es importante para un líder, sí o no? ¿Falso o verdadero? Bueno, no depende también del líder, porque hay unos que son muy autoritarios y no quieren que crezcan, pero hay otros que su enfoque está en eso, en entonces, que ellos también crezcan y lleguen a ser más líderes. ¿Entonces sería una verdadera o una falsa? ¿Verdadera en algunos sería casos? Sería verdadera. En ciertos casos sí sería verdadera. A ver. Sí, porque depende mucho del líder. Hay líder que, sí, como dice bien, le gusta que el equipo crezca. Crezca, y hay y líderes que nada más ven por él. Exactamente. Ok. ¿El liderazgo tiene un solo estilo? ¿Sí o no? No. No, claro que no. No escuché, maestra, se me cortó el audio. ¿El liderazgo tiene un solo estilo? No. No, claro que no. Acuérdense que nosotros vimos que habían diferentes tipos, ¿sí? Que una persona puede tener varios, siempre y cuando lo sepa llevar. En el desarrollo del liderazgo existen diferentes teorías, ¿cierto o falso? Sí. ¿Es cierto? Cierto. Cierto. Cierto, ¿por qué? Porque existen diferentes teorías, no solamente hay una, hay varias. Acuérdense que el liderazgo está diseñado para diferentes tipos de trabajo, como cuáles, bien puede ser en el ámbito laboral, que es bien en el empresarial, en el educativo, ¿en cuál otro podía entrar? Nosotros ya se los mencioné también. El administrativo, empresarial, político, educativo, político. ¿Qué más? Bueno, dice, es necesario... Maestra, ¿vale? Electoral también, ¿no? Electoral también entra. Entra en muchas ramas, más que nada. Por eso dice que hay muchas teorías. ¿Es necesario entenderse mejor a sí mismo para ser un buen líder? Verdadero. ¿Cómo? Es necesario entenderse a uno mismo, para ser un buen líder, ¿sí o no? Sí. 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 Eso tiene que ser primordial, más que nada primordial en nosotros. Si nosotros no nos entendemos nosotros mismos, ¿cómo vamos a entender a las demás personas? O bien, ¿cómo nos vamos a poner en los zapatos de alguien más? Por eso nosotros debemos ser bien congruentes en lo que hacemos. Por eso existe mucho la empatía. Lo que es a nivel escolar se menciona mucho lo que es empatía. ¿Qué es empatía? ¿Alguien tiene ese concepto? ¿Alguien sabe qué es la empatía? Es ponerse en el lugar de la... Sí, comprender al otro. Ajá, o bien podemos decir es ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso es tener empatía. Porque no sabemos nosotros, como estaban comentando hace rato de lo del que les mencioné, si un niño tuviera un problema, no sabemos qué problemas trae ese niño y cuáles son las actitudes, por qué toma esas actitudes en el aula escolar. Aparte, muchos alumnos que la escuela la ven como
un refugio, o sea, no tanto porque quieran ir a aprender, sino por los problemas que tienen en casa. Exactamente, a veces ellos buscan alejarse de los problemas que tienen en casa, y nosotros, bien como docentes, debemos de tener esa capacidad y detectar cuando un alumno está mal. Debemos siempre ser bien observadores con nuestros alumnos que tenemos alrededor. Debemos de aprender a conocerlos. Si nosotros no conocemos al alumno, no vamos a entender por qué ellos son así o por qué se comportan así. Miren, yo en mi aula escolar de primer año, cuando tuve primer año, tuve un alumno, un niño. El niño era muy inquieto, el niño no se quedaba sentado, a veces se peleaba. Y observando al niño, empecé, como dice, a hacer mis averiguaciones, así buscándole. ¿Y qué fue lo que me encontré? ¿Cuál era la actitud de ese niño? ¿Por qué se comportaba así? Porque su casa miraba violencia, violencia familiar. Y miraba que papá le hacía a mamá y que mamá le hacía a papá, y eso el niño lo quería llevar a la escuela. Y en eso nosotros debemos de ser muy observadores con los niños. Cualquier cosita mínima, por eso ustedes se deben de ganar la confianza de sus alumnos. ¿El por qué? Porque nosotros como docente no solo somos el docente del aula. A nosotros los niños nos ven como una figura, digamos que si somos maestros, nos pueden ver como mamá o papá en el aula. A veces el alumno quiere más al docente que a veces que a los papás. ¿No les ha pasado? ¿No te ha pasado, Damari? Sí. Y bueno, yo lo vi con mi hijo, se apegó mucho a una maestra de primaria cuando estaba en tercero. Uh-huh. Pero es por el carácter y la forma en que habla y trata a los alumnos. Y mucho, yo me di cuenta que más que nada era la forma de hablar. Ajá. Que era de esas maestras, bueno, de esas personas que hablan así como que bien suavecito, bien... Bien bajito. Sí, bien bajito, o sea, no necesitaba como que gritar o exaltarse para que los alumnos le hicieran caso. Chicos, ya pusieron todos sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya pusieron todos sus nombres, ¿verdad? Ok. A ver, ¿quién más tiene otra opinión ahí, diferente? Maestra, bueno, no es de la opinión. Por ejemplo, es que uno como docente vamos a hacer como muchas facetas. Aparte de docente, vamos a ser sus psicólogos, vamos a ser en parte sus doctores. Ajá, nosotros como maestro, tienes razón, nosotros somos en un aula de clase le hacemos de todo. Bien puede ser hasta como ¿cómo se llama? De que ellos, de tu confesor o que ellos lleguen y te confiesen, porque hay cosas que llegan los niños y te confiesan que ni a los papás se los han dicho. ¿Y el por qué? Porque el alumno tiene la confianza de llegar con el maestro, porque el maestro le genera esa confianza. Por eso ustedes deben generar la confianza en sus alumnos cuando entren a un aula. Hasta algunos. Conocerlos más que nada. Fíjense, yo ahorita los niños que tengo de sexto, yo con ellos no los conozco bien. O sea, no los he visto. Mas, sin embargo, ahora que tuvimos el desfile, cuando los niños me vieron a mí, no es que diga más que la maestra es muy, muy así como que dice muchas cosas. No, al contrario, miren, cuando los niños me vieron, desde donde venía, hasta eso venían en carros algunos y se bajaron del carro directo hasta donde estaba yo. Salieron corriendo y le digo, bueno, estos niños, pero él, ¿por qué? ¿Por qué es la confianza que tú le generas a tu alumno en el aula? Pero nosotros debemos de generar esa confianza con ellos, ¿sí? 1, 2, 3. Bueno, muchachos, entonces seguimos con lo que le estaba yo preguntando.
Dice, el ambiente de liderazgo es importante. Sí. Sí, sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros sabemos llevar o sabemos el estar al pendiente de las personas, pues tenemos una buena comunicación. ¿Qué significa influir en los demás para que actúen de cierta manera, que tengan como resultado la productividad de la acción? ¿Qué significa influir en los demás? Es liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Bien, ¿qué es liderazgo y que tiene buena actitud? Ahora, todo buen líder tiene una declaración de visión que comparte con sus seguidores. ¿Es cierto o es falso? Cierto. Es cierto, exactamente cierto. ¿El por qué? Porque todas las ideas que a uno se le ocurre o que uno, todo ese tipo de ideas que a nosotros se nos genera, nosotros vamos y lo compartimos con nuestros, si tenemos trabajadores o si tenemos alumnos, vamos y lo compartimos y ahí nosotros podemos sacar un buen trabajo. Debemos de ser algo de pacientes con sus niños. Ahora sí, niños, yo les digo niños. A ver, ahora sí, muchachos. ¿Quién más me va a decir? A ver, Daphne. Lo que le dije que hicieran, la visión, ¿cuál es la visión que tiene usted? Daphne. Dice, profe. A ver, ¿cuál es la visión que tiene? O no lo hicieron, porque se los voy a pedir, ¿eh? Se va a hacer una tarea extra. Para terminar, y ese es de liderazgo. Yo le digo el mío, a ver si... A ver. Ay, pobre, pues apoyar a mis alumnos. Ajá. Bueno, apoyarnos entre sí, hablar con ellos. O sea, si algo malo les está pasando, hablar con ellos o ya sea, bueno, o también con sus papás. Ok. Compartir pues todos los conocimientos que yo tenga con ellos. Uh-huh. Y pues, ya no sé qué más. A ver, Damaris. Yo lo hice rapidito de... Es llevar a terminar en primer lugar la universidad con la mejor actitud posible, con honestidad, esfuerzo, empatía y progreso, entre otras. Llevar a mi familia a un estilo de vida mucho mejor y enfocarme en mis áreas de trabajo. No está América conectada, ¿verdad? ¿O sí está? ¿No está América? Maestra, América tuvo problemas con su internet. Sí, me dijo, de hecho me mandó un mensaje de que sí tenía problemas. ¿Quién era la otra que ya no podía entrar, que se le fue la luz? A mi maestra, pero ya pude entrar desde mi celular. Okay. Gracias. Me deben de mandar el nombre porque para saber quién es. Sí, como quiera, yo ya me había anotado, maestra, en el chat. Muy bien. Bueno, muchachos, ya son las 10:44, nos vamos a ir a un leve descanso. Regresamos con la siguiente materia, que es la administración estratégica. Emanuel, va a tener abierto su exposición. Acuérdese que hoy le toca. Maestra, ¿lo puede proyectar usted? ¿Lo subiste a Classroom ya? No, creo que no. Entonces, mándalo de una vez, ahorita. No, lo voy a mandar. Sí, maestra, entonces, ¿no nos va a hacer examen? Sí, el examen se lo voy a aplicar después de clases. ¿Cómo? ¿Terminamos? Ajá. ¿La clase? Al ratito, ya terminamos las clases y lo subo a plataforma. ¿O lo quieren aquí directo en clases y en vivo y a todo color? No, maestra, está bien en Classroom. No, después, profe, después. En Classroom. Va a ser usted en... No, yo no me estreso.
Sí, en claro. Ustedes son los que se estresan en un ratito. Muchas gracias, maestra, pero está mejor en claro. Sí, es que me sacó de onda. Bueno, sí, de hecho sí los voy a hacer. Ya, de hecho ya está, pero nada más le voy a hacer uno. Le voy a hacer el de liderazgo. Perfecto. El de liderazgo sí lo voy a hacer. El otro lo voy a hacer aquí, oral. Los que no, compartimos nuestra visión. Ahorita en la siguiente. Va. Ahorita lo vamos a ver porque sí me interesa cómo piensan ustedes. Bueno, vamos a regresar a las 11 en punto, ¿sí? Voy a chequear una cosita. Con el mismo link, muchachos, ¿ok? Sí. Okay, ahora sí, ya está bien, maestra. Bien. A las 11 regresamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya se apuntaron los 12? Acuérdense, se tienen que apuntar, muchachos, porque después ahí ando buscando, les ando preguntando, ¿y quién es el nombre de este? De hecho, creo que estaba el otro día Alfonso, estaba Mace y estaba Emanuel, que no se habían apuntado. No, no nos apuntamos. Deben de apuntar. Más para educadores, nosotros tenemos que ir poniendo el ejemplo. Acuérdense, no van a llegar a su aula de trabajo y se les va a olvidar pasar la lista de sus alumnos. ¿Cómo van a saber qué alumnos asistieron a la escuela ese día? Bueno, entonces regresamos un ratito más, a las 11. Sí, maestra. Ok. En el mismo line, Sí. Okay.